No, yo creo que el humor vive en todos nosotros. No hay nada que evite que tú entres en estado de humor de cualquier cosa. Lo cotidiano es para nosotros, para los humoristas, algo que nos nutre para poder representar la vida cotidiana en un número, en un sketch. De verdad es algo rica la vida cuando empiezas a ver a tu alrededor. Ahora, si empiezas a ver con esa pesadumbre de me va a pasar algo malo, no vas a ver nada. Pero sí, cuando sales a la calle con esa alegría, estoy seguro que vas a encontrar. La paz es muy linda además, ¿no? No, la paz es sorpresiva. Los gringos, ¿no? Es una de las ciudades más visitadas por los gringos. No, pues visto las cabelleras amarillas ahí por el centro paseño, sí. ¿Has visto cómo camina por el Prado? No saben qué va a pasar así, están atentos. No, no sabes qué es. No sabes si es matrimonio, si es bloqueo, crucifixión, no sabes qué es. Por si acaso en tu bolsillito mistura matrimonio. No, sin duda. La paz es muy linda para caminar. Hay que estar preparados para caminar en la paz. Lo mismo, querido Cacho, el humor. ¿Qué representa el humor para Cacho Mendieta? ¿Y cómo ese humor debería ser parte de todos los bolivianos para realmente ser los felices que merecemos ser en un país tan maravilloso, lleno de tanta naturaleza, tanta variedad en culturas, tradiciones? Mira, el humor radica en todas partes de nuestro país y del mundo en general. Y hasta por su forma de hablar de norte a sur, de este a oeste en nuestro país. Por ejemplo, en el norte, pues la gente habla en esta forma, araste, ¿no? Y ahí de ahí ya se le saca la chispa, ¿no? Pero y aquí en La Paz lo sorprendente es que a veces la gente, en la mayoría de las personas, salen justo a ver el periódico y fruncen el ceño. ¿No? Pero en cambio, cuando llega Fico Ávila, por ejemplo, todos, ¡ah, caramba, vamos a irlo a ver a Fico Ávila! Así cambia la gente, ¿no? O vamos a escuchar Confidencia, fucha, ya, ahí la cosa cambia. Pero leer el periódico a primera vista, las primeras líneas del periódico, ya lo pone de mal humor a uno. Cierto, el quehacer de los autos, quiere uno cruzar, no puede, que el micrero por aquí, el minibusero por este otro lado, los radiotaxistas. Que pareciera que los medios están absorbidos, ¿no?, por ver, claro, primero lo malo, lo negativo. Pero de todas formas, dentro de toda esa gama de cosas, hay humor, porque cada uno, como decía Fico, lo tiene por dentro, ¿no? Hasta en el micro, en el lugar donde está andando, siempre hay algo de qué reírse. Se resbala un tipo por la Ayacucho, cambia rueda hasta abajo, se golpea la cabeza, ¡ah! Y el tipo protesta. No, es interesante las cosas que sobresalen del humor, y de la propia gente nace el humor, ¿no? Fico Ávila recoge de la gente que ve, que escucha, tanto en su terruño como aquí, va por Santa Cruz, va por todas partes, y siempre hay algo donde sacarle alguna chispa, ¿no? Por alguien que ha hablado alguna cosa, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, de ahí nace la cosa, de ahí nace el humor, ¿no? Ya sabe, querido Cachito, a ver, usted y Fico también, que han realizado tantos shows, tanta comedia, que hacen reír a gente de La Paz, de Santa Cruz, de Cochabamba. ¿Qué tan difícil es hacer reír a los bolivianos? ¿Cómo se puede lograr hacer reír a los bolivianos? ¿Y en qué regiones es más difícil? No, a veces pensamos que en La Paz la gente es más seria. No, para nada. Yo creo que siempre hemos dicho que Cochabamba es una de las plazas más difíciles. Dicen que es el Ateneo Nacional, dice el cochabambino. Porque, y sí, es criticón. De por sí, el cochabambino es criticón. Anda siempre mirando el detalle. No es que va como el Camba y va y se despanza de risa. Porque le gusta al Camba ser extrovertido. Decirte, va a mirar el auto recién robado que me compré, ¿no? Le gusta al Camba. En cambio, el cochabambino es más... más tenue, anda buscándole algunas cosas. Pero toda Bolivia tiene sentido del humor. Y es más, nuestra querida patria tiene mucha riqueza en lo que es el costumbrismo, por ejemplo, ¿no? Claro. Podemos rescatar desde... sí, cerveza para todos. No sé, ¿quién hacía eso, Víctor Hugo? ¡Cerveza para todos! Sí, le pones en conflicto. Quiero decir así con la mano limpia en la frente. Con Max Fernández. No, don Johnny. Johnny Fernández, pues claro, el hijo. Claro, uno de los personajes que más caracterizaron a Fico Show. Hay que decirlo. Este problema de la droga, por ejemplo, Cacho, tú sabes. Claro. Este problema está ahí en este Isiboro Secure, ahí hay que agarrarlo y meterlo a la cárcel. Sí. Isiboro Secure es una región del Chapare. Yo recuerdo cuando tú tenías una presentación precisamente haciendo la invitación
canción de Johnny Fernández cuando, Dios mío, te tiraste como 5 minutos, ¿no? Con un Johnny Fernández explicando la diferencia entre el día y la noche, ¿no? Y por qué saludaba, porque era el buenos días de día y por qué buena noche de noche, que esto que el otro. Pero, madre, lo difícil que es para un artista, ¿no es cierto? Agarrar una cosa tan simple y convertirla en una verdadera obra de arte, porque definitivamente ha sido un episodio que la gente lo ha disfrutado a pleno y fue una de las primeras presentaciones que hiciste con Johnny que a la gente le encantó. Sí, sí, le encanta. Y definitivamente se plasmó en tus rutinas. Claro, cuando tú le sacas el cuero a alguien, toda la gente ríe, claro que sí. Pero hay algo que de verdad el público a veces no se da cuenta, pero que está en sus manos, es la complicidad con el cómico. Hay públicos tan generosos que te siguen con la risa o preguntas algo y te contestan. Entonces da esa posibilidad de hacer crecer ese número cómico y en ese caso seguramente sí, buenos días, si es de día, buenas noches, es de noche, porque si es de noche los pajaritos no vuelan y si no vuelan, porque es de noche, pues. Y si es de noche, es de noche, o sea, no hay que perderse con el día. Entonces uno va improvisando un poquito y eso es lo que le gusta mucho a la gente. Le gusta mucho a la gente y obviamente aplaude. ¿Habrá aplaudido esa parte de Johnny Fernández? No creo, no. Tengo el gusto de haber estado con él en Santa Cruz, nos hemos cruzado varias veces. Tiene sentido del humor. Si perdemos el sentido del humor, estamos, yo creo, liquidados. No. Tiene que haber, Bolivia tiene muy buen sentido del humor, pero nos hacemos a los serios. Ese es el problema. Y no sabes si aflojar esa tu seriedad y esa... ese protocolo que a veces queremos tener los bolivianos y volvernos sencillos y nada más disfrutar de la risa, ¿no? Así es. A ver, don Cachito, los y grandes cada uno, comediantes. Por ejemplo, los paseños, los chapacos, los cruceños. Los paseños dicen, no, son más hechos que plato de habas, no es así. Por ejemplo, basta un aviso de periódico, por ejemplo, un anónimo aparecido en un periódico acá en La Paz, ¿no? Redactado por un paseño, además, ¿no? Especializado y además listo el paseño. Pinto casas, voy a domicilio. No, entonces ya de ahí, por ejemplo, ya nace, por ejemplo, la parte del humor. Y ni qué decir, por ejemplo, en el Oriente, eso es sensacional. Pero antes, por ejemplo, yéndonos al lado de Tarija, imagínense ustedes tanta ampulosidad para presentar una cosa tan simple como decía Fico, ¿no? Y es en un matrimonio un grupo de sociólogos, ¿no?, de penetrante ingenio, y ha llevado a cabo un lindo trabajo de investigación y al mismo tiempo de observación del brillante ensayo eso hemos extraído las siguientes apreciaciones, ¿no? Dice, se preguntan los sociólogos chapacos, ¿no?, ¿cómo se reconoce un chapaco en un supermercado, en un mercado, en una tienda o en un almacén de venta de todo, conservas y qué sé yo, ¿no? ¿Cómo se lo reconoce, ¿no?, en un almacén, etcétera? Y dice, el chapaco es el que está abriendo las latas para ver si los duraznos están ya frescos. No, ya no. No, no, no sé. Qué profundo eso, ¿no?